Soy Baltasar Ten Alejandre, del primero de ASIR, del Instituto de Educación Secundaria Castelar, y en una serie de vídeos tutoriales os voy a enseñar, entre otras cosas, a instalar un servidor FTP, determinar nuestra IP privada y pública, ver cuáles son nuestros puertos activos en nuestro PC, abrir determinados puertos en el apartado de la NAT de nuestro router ADSL, y darse de alta y configurar un servidor DIN en DNS. Bien, lo primero que vamos a hacer es instalar un servidor FTP, que yo en este caso he elegido Cerberus, que es un servidor bastante completo. Primero tenemos que entender qué es lo que es un servidor FTP y para qué sirve. Y aunque lo desconozcamos, es algo que usamos diariamente. Cada vez que descargamos un driver, instalamos, bajamos música, algún documento, cualquier cosa, pero esto es solo parte de este servicio. Tiene otras muchísimas más aplicaciones. Este servidor FTP Cerberus es de un uso bastante fácil. Tiene una instalación, como podéis ver, bastante sencilla e intuitiva, que no necesita de conocimientos previos. Y aquí le tenéis. Esto es el servidor Cerberus. Es de un uso bastante sencillo. Se adapta a conexiones de diferentes sistemas operativos. No es necesario que sean del mismo, el mismo sistema operativo. Permite el acceso mediante direcciones IP. Se puede gestionar el tiempo de conexión de los diferentes usuarios. Permite recuperar transferencias perdidas. Se puede configurar los permisos para los usuarios. Gestionar estadísticas. Y lo que es más no es menos importante, que es gratuito. En otros vídeos tutoriales pasaré a explicaros algunos detalles de las opciones de este programa.